Bueno, muy bien, la hoja tiene ya 20 minutos de revelado en percloruro férrico, está muy diluido, como ven, está muy clarito, parece un té casi. Y esto lo hago así porque el damasco tiene unas líneas muy finitas, hay con líneas más finas todavía que este, pero este tiene líneas finitas y necesito que no esté muy fuerte porque si no lo ataca todo y no se distingue bien el patrón. A los 20 minutos lo saqué y ahora voy a usar una lija grano 600 y voy a remover toda la ceniza que se forma. En la superficie de mi patrón. Ya el patrón empieza a tener un poquito de relieve y todo esto marrón que es esto marrón, esto negro que sale acá, es una ceniza que no permite que el percloruro siga atacando y con eso lograr mayor relieve. Simplemente lo enjuago con agua que tengo acá en un tacho y ahí se empieza a ver bastante bien. Y ahora sigo revelando. Le voy a dar 20 minutos más y después ya lo retiro del todo. Cuando quiero neutralizar el percloruro, lo que hago lo sumerjo en agua bien jabonosa, con detergente obviamente, o jabón, y ahí lo enjuago y eso retira la acción del percloruro, lo anula, digamos. Al momento de poner los remaches en la plegable, estoy esperando el baño fosfatizado, así que tengo como una hora hasta que se calienta, hierve. Ahora voy a contar cómo es el proceso. Pero tengo que poner los remaches, yo ya puse dos atrás, y ahora voy a poner uno de los principales, que es el freno, el stop, para que la hoja no gire loca. Y lo que voy a usar es un pernito de acero inoxidable que tengo aquí, que es el mismo diámetro del agujerito que hice, de 3 milímetros, y voy a hacer primero la cabeza del remache para después hacer la otra. Y lo que uso es este truquito que tengo acá, nada más un pedacito de acero o cualquiera que tengas en el taller, al cual le hago el agujero del diámetro del perno, en este caso 3 milímetros. Yo pongo el perno en el agujerito y lo voy bajando hasta que me quedan unos pocos milímetros, ¿sí? Ahí lo agarro en la morsa, lo sujeto bien y hago la cabeza, y una vez que hago la cabeza lo saco, es como fabricar un clavito, digamos. Entonces ahí ya me es más fácil porque ya tengo un tope, lo meto en la navaja. Bueno, muy bien, una vez que la hoja tiene el relieve que yo necesito, ahí se ve bastante bien, debe dar un tratamiento superficial que se llama fosfatizado, el famoso fosfatizado que se hace con fosfato de manganeso. Es un producto que se puede comprar de distintas marcas. Yo compré el mío hace como 10 años, no sé si será abierta la química cuando lo compré. ¿Qué es lo que hace el fosfato de manganeso? Bueno, el fosfato de manganeso hace una capa muy dura, superficial al acero, y hace que la hoja se ponga toda negra. ¿Vieron como las armas de fuego están todas negras? Bueno, es un tratamiento superficial que ayuda a que la hoja no se oxide tanto. Y eso hace que el damasco se vuelva más usable, ¿no? Antes no se usaban tanto el damasco porque aparte de tener un costo muy alto por el trabajo que lleva hacer esto, la gente no quería manchar la hoja. Bueno, con esto, si bien no se vuelve inoxidable, la hoja se vuelve más usable, más fácil de limpiar y todo lo demás. Y a nosotros nos facilita también el damasco porque como tenemos relieve en nuestra hoja, lo que hacemos es fosfatizarla toda, dejarla toda negra y después con una lija muy finita, grano 600 o 1000. Lijamos superficialmente y solamente descubrimos las capas de superficie, digamos, las que están más arriba. Imagínense que es un valle y una montaña. Nosotros dejamos el valle negro y la montaña quedaría más claro, que es justamente el acero que tiene níquel y no lo ataca tanto el ácido. Entonces eso nos da un contraste muy, muy bueno, negro y plateado. Así que lo que hice ahora fue calentar el fosfato de manganeso. Se pone 10 por 10 partes de agua con una de fosfato de manganeso, o sea, el 10% solamente fosfato de manganeso, y se calienta. Una vez que se calienta, se pone esto que tengo aquí, que es una virulana, sí, literalmente. Cuando hierve esto, la virulana se disuelve y activa el fosfato de manganeso a la solución, y ahí es cuando metemos nuestra hoja. La dejamos actuar hasta que termina haciendo una ebullición y sale la hoja negra. Esperemos que así suceda. Seguimos con el proyecto de la navaja de fricción. Aquí en cuarentena, yo les había mostrado cómo quedó después del revelado. Ese bastante bien, le hice el fosfatizado, aunque no quedó tan bueno el fosfatizado.
Se ve bastante lindo. Lo que hice fue ponerlo en el cuerpo la navaja que ya tenía hecho, como mostré cómo remacharlo esto, y ahora ya estoy remachando el perno principal, que es sobre el cual gira la navaja, que es, como lo dije, es el principal, ¿no? Es el que hace toda la fuerza de la flexión. Un detalle que estoy haciendo ahora es que ven que tengo el material ahí del ciervo, y por más que el ciervo sea duro, sigue siendo un material medio frágil. No conviene pegar un martillazo. Y aparte, como no queremos que queden los martillazos, lo que hago es poner un poquito de cinta de papel. Lo voy a poner de los dos lados y voy a apoyar sobre. En este caso tengo una morsa de herrero y voy a remachar usando un martillo bolita muy chiquito. Voy a usar la parte de la bolita y voy haciendo una escarapela. Ya saben remachar hasta que consigamos la dureza suficiente en mi navaja. Estas navajas tienen cierta dureza, porque eso es lo que impide que cuando uno haga así no se abra, y lo logro presionando el remache. ¿Qué pasa si me paso de mucha dureza, mucho remache? El remache se empieza a expandir también dentro del orificio, del agujero donde va el perno, se expande y se rompe el material. O sea que es una operación bastante complicada. Le fui dando y como ven, donde le pegué con el martillo y donde apoyó en el yunque o en la morsa, también se marcó, o sea que puedo identificarlo fácilmente y no estropeó el material del asta de ciervo. Lo que busqué es darle una buena dureza. Por ejemplo, yo tengo ahí la navaja y no se cierra. Eso quiere decir que tiene una dureza en el cierre. Entonces es un video selfie, no sé, es complicado usarlo más. Y cuando está cerrada tampoco, por más que yo la bata, no se abre. Eso es lo que le da la fricción, ahí viene el nombre, entre el chasis o el material del cabo y la hoja. Entonces ahí casi está listo para terminar. Ahora le queda hacer toda la parte más estética, si se quiere, de terminación. Yo lo que hice con la asta de ciervo fue quemarla con un sopletito de propano, de esos chiquititos de repostería. Entonces me quedó este color caramelo que vengo ahí. Se puede reforzar también con permanganato de potasio diluido con agua. Es complicado conseguir permanganato de potasio porque creo que se usa algún tipo de proceso químico que está prohibido. Entonces es muy complicado conseguirlo y hay que ir buscando alternativas. También se usa henna, del pelo o del que se usa para hacer tatuajes temporales. Bueno, esto también se usa, hay que ir experimentando un poco, viendo qué pátina se consigue. Si no, también se puede pulir únicamente el cielo. Así que sigo trabajando.